Oye, ¿qué lo que, maní? Mira, esta es la mercancía, este negocio tiene que ir abierto en popo, ¿oíste? Eso está por la maceta, eso está purina purina. Y tiene que hostear a los clientes, tú sabes, para meter mano bien, para que esto suba para arriba. La mercancía, no me dañe la mercancía, tú tienes que vender eso purina así mismo como está a los clientes, ¿oíste? Y eso es lo que va a hacer que nosotros crezcamos en grande y que nosotros metamos manos heavy como es. Hay que echar para adelante, hay que tirar para adelante en este negocio, porque tú sabes que lo que, mira, eso tiene su buen tamaño. Esta mercancía está toda la vaina, los clientes se van a poner, ya tú sabes. Dios mío, Señor, Padre de la Gloria, en eso es que tú te pierdes, en eso es que tú estás toda la vida. Dime, mi hijo, por Dios, tú sabes lo que yo siempre voy con tu peleadera y su vaina. Que te vaya para la casa, mi hijo, no te lleves la delincuencia, no te lleves. Tú piensas, mi hijo, que eso te va a llevar a buen camino. Eso te va a llevar a la perdición, mi hijo. Por favor, recapacita. Recapacita que eso solamente te puede llevar a la cárcel o a la muerte, mi hijo. Por favor. Tú siempre estás con su peleadero. Váyase para la casa ya. Váyase por para favor, la casa, váyase. Mi hijo. No me hables así, que solamente yo quiero un bien para ti. Solamente yo quiero que tú coges el buen camino. Y esto es lo que te van a llevar a la perdición. ¿De qué tú me estás hablando? Yo lo obligo a la cena. Tú lo llevas por mal camino a mi hijo. Pero si a mi hijo le pasa algo, solamente él es grande, sabe de su vida. Doña, mira, usted lo que tiene que ir para la casa, usted lo que tiene que irse para la casa, a bregar con su rosario y su cosa, que ese muchacho. Oh, Dios mío, mi hijo, por favor. Váyase para la casa. Váyase para su casa, por favor. Váyase para su casa. Señor, yo no sé qué voy a hacer con mi hijo, Señor Jesús. Pero yo lo dejo en tus manos, porque tú dices, Señor, que tú cuidas a los hijos de tus hijos. Y yo soy tu hija, amado Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Oye, que lo que, maní, mírame. Yo soy tu mamá, yo soy tu papá, yo soy tu familia. Si tú caes en una vuelta, en un bobo, si tú caes preso, a quien tú vas a ver, va hacia mí, oíste. Porque tú tienes que estar ahí conmigo. Así que olvídate esa doña, esa peleadera y esa vaina. Diga que olvídese, a mí que usted tiene que serme fiel y rendirme cuenta a mí. Esto va para adelante, esto va para adelante, nosotros vamos a echar para adelante. ¿Usted oye? Así que olvídese de eso, de que no, que camina para la casa, que sé yo qué, se ame fiel a mí. No, está conmigo, está mi papá. Ya. Oye, que lo que ahora vaya allí, de ese cantinazo de eso, porque usted va a lo que. Sí. El tío ahí. Rey de esto, aquí soy yo voy a aprender de lo que como es. Me quiero dar un tranquilo, tranquilo, todo frío, menor, que aquí no jode nadie. Todo frío, todo frío, todo frío, ya lo sabes, está todo. Dale para allá. Claro, aquí otro problema, esto soy yo, entonces. Y entro un poco, que te va a caer. Todo lo que tú quieres, todo. Mangue ahí, todo frío, tranquilo. Te va a poner buenísimo aquí estos clientes, tú que los voy a llenar de clientes. Voy a prender la pámpara. Rey de esto aquí soy yo. Dios mío, si tú me lo diste, Dios. No fue para perdición, Dios mío. Padre, habla su vida, Señor, te lo pido. Dios, Señor, de misericordia, Dios. Padre amado, Padre celestial, ten misericordia de mí. Dios mío, te lo pido, Señor. Mami, ¿qué usted hace? ¿Qué es lo que usted hace? Mi hijo, estoy orando por ti, pidiéndole al Señor por ti. Ven, siéntate, mi hijo, que quiero hablar contigo. Mi hijo, por Dios, deja la delincuencia, deja la calle, que no trae nada bueno. Jehová te ama. Dios fue crucificado en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Y Él no quiere que tú pierdas tu vida y tu alma. Jehová tiene misericordia de tus hijos. Mi hijo, deja la calle, que no trae nada bueno. Mira cómo está. 3 días que no viene a la casa. Mi hijo, por favor, deja la calle. Por favor, que solamente trae perdición. Te pueden matar. Pueden ir a la cárcel. Deja las drogas. Deja los vicios, que no traen nada bueno. Por favor, mi hijo. Yo
soy tu madre y nunca quisiera verte por el camino mal. Por favor, hijo. Está bien, yo voy a cambiar, pero tú sabes que la calle me llama, yo no estoy para mis amigos. No hay amigo mío, el único amigo es Jesucristo, te lo he dicho, mío, te lo he dicho. ¿Cómo que no son mis amigos? No, Dios mío. Está tarde, tengo que ir. Mío, por favor, ¿a dónde vas de nuevo? Por favor, Dios mío, Dios, ten misericordia, Señor. Padre de la gloria, Señor, cuídalo, acompáñalo, Señor, cúbrelo con tu Santo Espíritu, Dios mío. Padre, yo sé que tú, Dios mío, los grandes predicadores, Padre Celestial, los saca de lo más vil, y yo tengo la fe en ti, Padre Celestial, que tú vas a rescatar a mi hijo, Padre Celestial. Wow, Dios mío, pero está como flojo, ¿qué está pasando? No hay cliente, no hay nada hoy, no hay nada. Wow, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que me? Pero usted, claro. Mío, tranquilo. Mira, hay una vuelta de un atraco de una casa de cambio, una banca y una boutique. Ya. Pero yo creo que hay. Tenemos otro planeado, hay como $85,000. Hay $5,000 para ti. Ya. Tú ves que se recibe entre la vuelta. Está todo ubicado, tenemos todo seteado. Nada más hay que frenar y ejecutar. Dime, vamos para allá, ¿no? Entonces. Bueno, vamos. Claro. Loco, espérate que atracan, no quiero a chocho, no quiero decir que te... Dios mío, Señor, te doy gracias cada día, Jehová. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. ¡Lucrecia! ¡Lucrecia! ¿Quién me llamará? ¿Quién me llama? Dime, mi hijo, puede pasar, ven, entra. Entra, mi hijo, entra. Y dime qué. Siéntate. Dime, mi hijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí yo nada más vine a dar una información, Francisco. Dime, mi hijo, ¿qué? Yo no sé cómo te vaya a tomar esto, ¿no? Pero a su hijo ahí, que lo agarraron preso, estaba ahí. ¿Cómo que lo agarraron preso? ¿Y cómo? ¿Cómo agarraron a mi hijo preso? ¿En qué estaba él? Estaba tratando. ¿Eh? ¡Ay, Señor! Tanto que lo ha aconsejado, Dios. Tanto que le he dicho que deje la calle, Señor. Yo sabía que le iba a caer en mal paso, Dios. Pero no, para lo suave, que está bien todavía. Señor. Está preso. Tanto que te lo he pedido, Dios. Padre Celestial, cuida a mi hijo, Señor. Venga, siéntate. ¿Para dónde se lo llevaron? ¿Para qué cárcel? Ahí yo no se puede ayudar, yo no sé dónde, porque se lo llevaron, ahí en una camioneta. Gracias, viejo, por la información. Ahora mismo voy para allá. Ahora mismo, gracias por la información. A todo. Aló, Manganza. ¿Quién me habla? No sabes tú quién es que te habla. ¿Que yo sé de qué? ¿Cómo que quién es que me habla? Me dejaste encharcar de todo, manito, en el medio del atraco. ¿Pero encharcado de qué, mi hermano? ¿Qué tú me estás hablando? Tú dijiste que tú eras mi papá. ¿Tu papá? Mi mamá, mi hermano, tú me vas a ayudar lo que sea. ¿Que yo dije que tú eras tu papá? ¿Que yo era tu papá? Claro, manito. Llama a tu mamá para que te saque ese rollo, mijo. Y no venga con esa a mí. Wow, Dios mío, tanto que mi mamá me lo dijo. ¿Y ahora? Mi hijo, tanto que te lo decía, mi hijo. Sí, mami. Que no te llevara de esta juventud, de tus amigos, que no hay amigos, que el único amigo que hay es Jesucristo, mi hijo. Mira dónde está ahora. Mira dónde está, mi hijo, Dios. Tanto que usted me lo dijo, yo no me llevé a usted. Ay, mi hijo. Pero agárrate de Dios, porque Dios todo lo puede. Lo que es imposible para el hombre, para Dios no. Para Dios no hay nada imposible, mi hijo. Confía en Dios, que Él siempre te va a ayudar. Y yo siempre estaré orando por ti, para que el Señor
tenga misericordia y salve tu alma. Que salga pronto de aquí. Solamente obedécele al Señor. Solamente. Miren cómo este joven ha caído. La juventud de ahora no quiere entender, no quieren obedecer a papi y a mami. Solamente quieren las calles, solamente buscan la corrupción. Pero a ti, joven, que está mirando este video, te digo hoy, obedece a tu padre, obedece a tu madre, porque la Biblia dice honrar padre y madre para que tu día se alargue. Obedécele, porque ellos no te van a dar un mal consejo, ni van a hablar mal de ti, sino te van a apoyar en las buenas y en las malas. Mira cómo está este joven sin amigo. ¿Por qué? Porque su madre se cansaba de decirle que no hay amigo, que el único amigo es Jesucristo, que el único que no te da la espalda y siempre te ayuda en todo y te levanta cuando cae. Hoy en día, esta es una de las realidades latentes que está afectando nuestra sociedad. La juventud no quiere escuchar consejo de mami ni consejo de papi. Quiere hacer lo que quiera. Pero cuando llega la realidad del asunto, como la que usted acaba de ver, ellos están ahí pidiendo cacao. ¡Ay, mami me lo dijo! ¡Ay, papi me lo dijo! Y yo me hubiese llevado de mami, de papi, la cosa fuera diferente. Ojalá este video le llegue a multitudes de jóvenes que necesitan verlo, que están en la calle atracando, haciendo cosas que a Dios no le agrada, fumando y un sinnúmero de cosas que no viene de Dios. Y a la hora de la verdad están llorando. Señores, este corrió con la suerte de estar preso. Pero otros corren con la mala suerte que en medio del atraco, del robo, de esas invitaciones diabólicas, acaban con la vida de ellos. Reflexiona con este mensaje. Suelta la calle. Suelta esos supuestos amigos. Quizás tú digas, bueno, es que quiero soltar esas cosas, pero los vicios me tienen atado. Busca ayuda. Abre la boca, busca ayuda. Pero lo importante es que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Pero si sigue donde estás, puede ser que termine como han terminado la mayoría de tus amigos. Te voy a decir un secreto. ¿Sabes por qué ese joven no acabaron con la vida de él en medio del atraco? No fue porque era fuerte, sino porque tenía una madre dando rodillas y pidiendo a Dios misericordia por él. Y Dios en su infinita misericordia permitió que lo metan preso y no que lo matara. Ahora cuando él llama al que le dijo, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, yo soy tu amigo. ¿Sabes qué le dijo él? Yo no te conozco. Llama a tu mamá, ¿quién eres tú? Así son. Dice, mío, mío, hasta la muerte. Real hasta la muerte. Está bien, sigue llevándose de doble A. De Anuel. Señor, ponga sus ojos en Jesús. El salmista tuvo que decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y decir, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Reflexiona, comparte este video para que muchas personas puedan verlo y puedan ser bendecidas. Nunca olvides que seguimos caminando con Dios. CCD.